Muy buenas tardes, ya estamos con el compacto de noticias, 30 minutos con toda la información, una de ellas referida a lo que ocurriera concretamente 13:30 horas del día de ayer en una fábrica pesquera de la ciudad de Mar del Plata. Allí vemos el momento en que dos sujetos ingresan al interior de este establecimiento en San Salvador al 3800, donde despojaron de un maletín con unos 900.000 pesos a un empresario que estaba dispuesto a pagar sueldos. Los sujetos actuaron con violencia y le dispararon a la víctima en una de sus piernas antes de escapar con una suma estimada en 900.000 pesos. Era el dinero destinado para el pago de sueldos. Los asaltantes simularon ser fileteros y entraron a la planta segundos después que el empresario, en ese momento, se le abalanzaron y se produjo un forcejeo que terminó con la víctima herida de un balazo. Los delincuentes se dieron a la fuga con el maletín y son intensamente buscados por la policía. El empresario fue llevado a Liga, donde los médicos confirmaron que el balazo tenía orificio de entrada y de salida, pero que afortunadamente está fuera de peligro. Allí repetimos la imagen, en este caso, cuando se produce el ingreso por parte de estos dos sujetos. Allí otra cámara lo toma desde el interior. Cae allí al piso el maletín, que es levantado por otro sujeto, y también cae herido, en este caso, el empresario, que fuera atendido posteriormente en el Hospital Internacional General de Agudos de nuestra ciudad. Y aquí, por supuesto, también la imagen de esta planta de mariscos congelados que está ubicada en San Salvador al 3800, lugar donde en el día de ayer se viviera esta situación, esta información de carácter policial, este hecho policial entonces, que terminó con un empresario de la pesca herido, afortunadamente no de gravedad, sí, en San Salvador al 3800, y dos sujetos que se alzaron con un maletín con aproximadamente 900.000 pesos. Vamos a otro de los temas que tiene que ver en esta oportunidad con el cierre y la clausura del encuentro del G20, que en materia médica reunió a más de 30 ministros del mundo. Esto ocurría en el NH, Gran Hotel Provincial de nuestra ciudad. El secretario de Salud de la Nación, el doctor Rubinstein, dio detalles y conclusiones de este encuentro que se centró fundamentalmente en la malnutrición y la obesidad infantil. El desafío de organizar el G20 en Argentina es enorme y es hasta ahora un enorme éxito también. Hemos puesto en agenda muchísimos temas de importancia global, como la expansión de la cobertura universal en salud, la prevención y el control del sobrepeso y la obesidad infantil, y el problema global que hoy tenemos con la resistencia antimicrobiana y todo lo que tiene que ver con la cadena desde, digamos, la agricultura hasta la producción, la distribución y el consumo de alimentos, y que esto, digamos, hoy se está convirtiendo en un problema global, tanto para la salud humana, como tiene mucho que ver con el uso irracional e indiscriminado de antibióticos, como también con la salud animal, con la producción agrícola, etc. Y todos estos temas se han tratado y se están tratando hoy en este evento, que comenzó a trabajarse ya en cuanto terminó la presidencia de Alemania, que fue nuestra predecesora, y que tuvo su primera reunión de trabajo en marzo de este año en Buenos Aires, siguió en mayo en Ginebra, luego hubo una reunión opcional en París, en la sede de la OECD, y finalmente termina aquí con la cumbre ministerial, después de la reunión de trabajo donde se llegó a una declaración que fue consensuada por todas las delegaciones de los países y que hoy vamos a presentar. Así que le digo, para nosotros es un enorme orgullo, porque aparte todo el trabajo que está detrás de organización, el trabajo técnico, logístico, el apoyo de todos los equipos que participaron, tanto de nuestro país, que a veces están detrás de la escena, como del resto de las delegaciones, de mis colegas de Alemania, que nos dieron un enorme apoyo para hacer esta transferencia, como de Japón, que va a ser la próxima sede, digamos, del G20, y de la importancia de poder tener un G20 de salud que fundamentalmente jerarquice los temas que hacen a la salud pública global.
Vamos con otro de los temas que ya era anticipado en la primera edición de Noticias. Cerca de las 8 de la mañana, por nuestro compañero de tareas, Ricardo Pérez Bastida, fue entregado, conocido en las primeras horas del día de hoy, el Premio Nobel de la Paz. Allí está la pareja que lo comparte en esta oportunidad. Se trata de un médico congoleño, Denis Mukwege, y Nadia Murad, una activista iraquí, galardonados este viernes con el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados. Mukwege, quien se desempeña como ginecólogo, ha dedicado su vida a defender a las víctimas de la violencia sexual en tiempos de guerra, según consideró el Comité Noruego del Premio Nobel. Murad, en tanto, es la testigo que cuenta de los abusos perpetrados contra ella y contra otros. El médico Mukwege y su equipo han tratado a miles de pacientes que tuvieron víctimas de este tipo de asaltos, han condenado la impunidad de las violaciones masivas y han criticado al gobierno del Congo y de otros países por no hacer lo suficiente para parar la violencia sexual contra las mujeres como estrategia y arma de guerra. En cuanto a Murad, el Comité Nobel recordó que es una de las cerca de 3.000 niñas y mujeres que han sufrido abusos sexuales como parte de la estrategia militar del Estado Islámico, que usaban este tipo de violencia como un arma contra los yazidíes y otras minorías religiosas. Vamos con otro de los temas, porque en el día de ayer finalmente asumieron las nuevas autoridades de la CGT regional, en este caso para Mar del Plata, Balcarce y Mar Chiquita, sobre los ejes, los desafíos que tendrán de aquí en más estos nuevos directivos de esta Central de Trabajadores de la República Argentina. La situación también que se está viviendo hoy por hoy y la actualidad respecto o como consecuencia de esta situación de los trabajadores, esto nos decían. El objetivo es ganar otra vez la calle, que personalmente creemos o creo que hemos perdido la calle en todo este tiempo, y bueno, con un grupo de compañeros como el secretario general Mariano Bauer, recientemente elegido, y otros compañeros más, intentamos ganar nuevamente la calle para luchar contra esta política que nos está aplastando a todos. Es un momento muy difícil para los trabajadores, ¿no?, el que está atravesando el país. Seguramente, y van a venir tiempos más difíciles. La única manera de luchar contra esto es estando en la calle, hablando con la gente, visitando los lugares de trabajo, las fábricas. Hoy por hoy tenemos muchísima gente desempleada y bueno, tratamos de contener por medio de la CTA, tratar de contener a toda esa gente, ¿no? Mariano, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitirle a aquellas personas que lo eligieron como secretario general y también a todos los trabajadores que lo están escuchando? Ante todo, buenas tardes también, como dijo mi compañero. Nosotros lo que hacemos como CTA, primero y como principal medida, es bregar por los derechos de los trabajadores, los verdaderos derechos de los trabajadores en cada uno de sus lugares de trabajo, y la intención nuestra es trabajar en ese camino. Somos independientes de los partidos políticos, independientes de los patrones, independientes de los gobiernos, y eso nos da por lo menos la posibilidad de plantear ante quien esté, como en este caso este gobierno, llevando adelante políticas que nos están afectando. Tenemos la intención de siempre trabajar para ganar la calle, como me decía acá Carlos, pero a su vez generar conciencia de todo lo que sucede. Estamos trabajando fuertemente en capacitación, en formación de compañeros que están en la CTA, trabajando fuertemente con lo que tiene que ver con los tarifazos o en contra de los tarifazos, viendo el tema de transporte, viendo el tema de la desocupación. O sea, es amplio el abanico para dar tratamiento y dar continuidad a las distintas acciones, pero bueno, estamos en un momento complicado, bastante complejo, con decisiones que toman este gobierno, este modelo, y lo que hacemos realmente, bueno, es dar la pelea a eso que entendemos que nos está afectando a todos, ¿no? Toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. El gas, el GNC, ya está costando unos 20 pesos en la ciudad de Mar del Plata, de acuerdo a las confirmaciones hechas de manera extraoficial por algunos televidentes a la producción de Canal 2 Noticias. En tanto, a propósito del gas, hay una nueva información que pone en el día de hoy. La capital, usuarios de gas deberán pagar un importe extra por el efecto de la devaluación
De esta forma, deberán compensar a las empresas por el aumento del valor del gas en pesos tras la pronunciada devaluación. La medida se implementará junto a la aplicación de una nueva suba de la tarifa, dice por aquí la información. Serían aproximadamente unas 12 cuotas, de acuerdo a lo que se estuvo hablando en las últimas horas. Vamos a otro lugar, a Sierra de los Padres, porque en el día de ayer quedó inaugurada una comisaría, la Comisaría de la Mujer, en aquel lugar. Un equipo de Canal 2 Noticias estuvo allí y dialogó concretamente con la propulsora de esta realidad, que en el día de hoy es en Sierra de los Padres. Es un reclamo que se viene haciendo desde hace tiempo, desde el movimiento de mujeres, que los recursos del Estado lleguen a los barrios. Una mujer que vive en una zona tan periférica, le resulta muy difícil llegar a Mar del Plata, hacer una denuncia y después seguir todo el derrotero necesario para realmente tener una buena contención. Así que en el año pasado, a fines del año pasado, presentamos un proyecto en el municipio, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, presentando la problemática. Lo tomó la concejal Mercedes Morro, en enero de este año se aprobó por unanimidad y bueno, después siguió todo ese proceso. El mismo municipio, desde el área de seguridad, presentó un informe diciendo que una de las zonas con mayor problemática de violencia de género es la zona oeste, que nos corresponde a nosotros, y que ellos mismos consideraban que no solamente se tenía que abrir esta boca de denuncia, sino también que viniera acompañado por todo un equipo de trabajo en cuanto a lo psicológico y jurídico. Bueno, esa etapa todavía no se va a poder cumplir, porque justamente en este momento la Dirección de la Mujer, que es la que se encarga de hacer todo este acompañamiento, está teniendo muy pocos recursos, falta de personal, pero bueno, vamos a seguir insistiendo porque nosotros queremos en realidad que la mujer de esta zona sea contenida en todo sentido. Dos nuevas comisarías de la mujer. Hoy mismo se abre la de Batán, no se inaugura, pero se abre. Y bueno, esta de Sierra de los Padres. Una buena iniciativa para la zona. Sí, estamos muy contentas porque también desde Sierra de los Padres tenemos un grupo de trabajo que es la Red Juntos Podemos, que también salió de ahí el proyecto y bueno, estamos muy contentas de este logro. Vamos con otro de los temas que tiene que ver en esta oportunidad con una nueva información referida a la página policial, porque fue detenido aparentemente el último integrante de una banda que había asolado durante algún tiempo al barrio Las Dalias de la ciudad de Mar del Plata. Se trata de un individuo de unos 20 años de edad que fue detenido en las últimas horas en la calle 12 de octubre al 9600 en oportunidad o en el marco de un allanamiento de la policía. Personal policial de la DDI local detuvo al último integrante de una banda que realizaba robos en el barrio Las Dalias. Nicolás Arias, de 20 años, fue detenido luego de un allanamiento en una casa ubicada en 12 de octubre al 9600 en el barrio Las Américas. De esta forma, con Arias preso, cayó la banda integrada por Martín Reynoso y Diego Sosa, de 23 y 25 años respectivamente, que fueron aprehendidos hace dos semanas. Arias quedó detenido e imputado por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por las lesiones graves resultantes. Fue trasladado a la cárcel de Batán. El último hecho que se le registró a la banda de delincuentes fue el 18 de agosto en el barrio Las Dalias, cuando interceptaron a un joven de 23 años en la intersección de las calles Godoy Cruz y Los Durazneros y lo golpearon y le robaron el celular, dinero, ropa y sus tarjetas de crédito. Bien, vamos con otra información que adelantábamos también en los principales títulos de esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Se tiene que ver con un impactante asalto a una pareja de unos 76 años de edad en una vivienda donde se llevaron más de 25 millones de pesos. Ahí está el título que pone en tapa hoy el diario La Capital. Sucedió el domingo en la zona de Gloria de la Peregrina y las víctimas son un hombre y su esposa de 76 años que acababan de vender un campo. Hay silencio oficial al respecto. Allí está la fotografía de la inmediación del lugar. Cinco hombres fueron los que participaron de este impactante asalto en una vivienda de esta zona, que es en Gloria de la Peregrina. Al simular ser policías y escenificar un falso allanamiento para engañar a los moradores y sustraer una suma de dinero en dólares equivalente a más de 25 millones de pesos. El robo, que fue mantenido en reserva tanto por fuentes policiales
penales como de la justicia ocurrió el pasado domingo y las víctimas debieron entregar el monto obtenido por una reciente venta de una extensión del campo de este sector próximo a la ciudad de Mar del Plata. De acuerdo con los datos corroborados, el golpe comando ocurrió a la hora 22 del domingo último en una vivienda de la calle Río Carcarañá y Candelaria en el barrio que está ubicado en el kilómetro 20 de la ruta 226. Esa noche se hallaban en la casa un matrimonio de 76 años, su yerno y dos nietos, cuando escucharon un estruendo proveniente de la puerta principal. Allí, cinco hombres con pistolas y armas largas al grito de policía, allanamiento, irrumpieron en el lugar y dominaron a todos los integrantes de la familia. Solo unos segundos después, revelaron el verdadero propósito al exigirle al hombre de 76 años el dinero que guardaba en la casa. En el caso está interviniendo la Fiscalía Temática de Robos Calificados en domicilios a cargo del fiscal, el doctor Mariano Moyano, y se le dio intervención a la Policía Científica que analizó la escena del robo en búsqueda de algún tipo de rastros o de indicios. Continúa la investigación, pero hay mucho hermetismo en la misma. Vamos con otros temas que tiene que ver en esta oportunidad con la lectura de una solicitada que aparece en el día de hoy en el matutino diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata y que con imágenes precisamente de la zona del Paseo Hermitage queremos compartir con todos ustedes. Dice lo siguiente: Hermitage, sociedad anónima, no ha cometido defraudación contra el Estado municipal. Ante los recientes dichos del secretario de Economía Municipal en diferentes medios de comunicación sobre una supuesta defraudación a las arcas municipales por parte de nuestra empresa en el marco de la concesión del Paseo Hermitage, imputando incluso responsabilidades a diferentes funcionarios municipales de la gestión actual y de anteriores, queremos informar a la opinión pública que tales dichos no son ciertos, por cuanto están sustentados en un grosero error de interpretación de la documentación puesta a su disposición. En efecto, el funcionario tiene en su poder el contrato de locación entre Hermitage Sociedad Anónima y Volt Sociedad Anónima por el espacio donde funciona el Casino del Mar. También posee un comprobante de pago del impuesto de sellos y en base al importe pagado de dicho tributo infiere que el monto del contrato en cuestión asciende, en este caso, al equivalente de 84 millones de dólares. Sin embargo, un enorme error de interpretación, el secretario no considera que el importe pagado de impuestos de sellos corresponde en este caso no solo al contrato que vincula a Volt Sociedad Anónima con Hermitage Sociedad Anónima, sino también a otros contratos entre Volt Sociedad Anónima y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que nada tienen que ver ni con nuestra firma ni con la de la Municipalidad de General Pueyrredón. De los 840 mil dólares que el secretario informa que se pagaron de impuestos de sellos, solo corresponden a Hermitage Sociedad Anónima 28.860,97, es decir, una ínfima proporción. La presunta defraudación denunciada públicamente por el secretario de Economía no existió porque, sencillamente, parte del erróneo supuesto de que todos los ingresos que Volt Sociedad Anónima tiene por los casinos que gestiona en toda la provincia de Buenos Aires corresponden al que funciona en el Paseo Hermitage. Queremos, por medio de la presente, comunicar a la opinión pública sobre la falsedad de la información vertida por el funcionario mencionado, transmitir tranquilidad respecto de la ausencia de defraudación alguna a las arcas municipales y solicitar públicamente al citado secretario que rectifique sus dichos en los medios de comunicación en que se manifestó, confirmando lo esgrimido en la presente solicitada firmada por Hermitage Sociedad Anónima, que saca esta solicitada en el diario La Capital de Mar del Plata, diciendo que no ha cometido defraudación contra el Estado municipal. ¿Qué ocurría en la jornada del día de ayer con una multitudinaria marcha en defensa de la salud pública? Porque la degradación del Ministerio de Salud también tiene que ver con un montón de planes de desarticulación, del vaciamiento que se está haciendo en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a educación, pero hoy específicamente en cuanto a salud. Nosotras como campaña creemos que este argumento que se nos venía diciendo y se nos venía negando nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos tenía que ver con la educación sexual. Bueno, estos programas se están desarticulando, el Estado de alguna forma está eliminando un montón de vacunas que estaban dentro del calendario de vacunas.
obligatorio para nuestros niños. Así que en función de esto, en función de, también de la falta de anticonceptivos que están pasando en todos los centros de salud de nuestro país, en la falta de insumos para que el ILE se pueda realizar en los diferentes hospitales públicos de nuestro país, creemos que, bueno, que el pueblo, que la comunidad está en la calle, que está organizada y que estamos decididos a defender la salud pública. ¿Les preocupa en este sentido el impacto concreto que va a tener la baja en el presupuesto en salud? Sí, sí. Sí, sabemos que sí, hasta este momento se venían desarticulando un montón de programas que tenían que ver con la prevención, ¿no? Que también la prevención, nosotros decimos que también, si uno previene, también esa persona no va a llegar al centro de salud, ni siquiera primario, ¿no? Bueno, este gobierno parece no entender las necesidades del pueblo y este pueblo está organizado y firma en la calle. Muchas organizaciones sociales hoy, ¿no? Muchas organizaciones sociales, las organizaciones sociales que son... Decimos, cuando el ajuste llega a un pueblo, las organizaciones sociales, el pueblo, y verás también muchas mujeres son las primeras en sufrir más duramente el ajuste. Y bien, en el marco de esta marcha, la cuestión de la discusión del presupuesto del próximo año en el Congreso de la Nación tampoco estuvo ausente. Dijeron en este sentido algunos consultados que se está desfinanciando la equidad de la sociedad en la República Argentina. Esto nos decía la diputada Roberta. Sí, en defensa de la salud pública en un momento muy particular. Por un lado, un momento en donde ya no tenemos Ministerio de Salud y fue convertido en una secretaría, y por otro lado, donde estamos discutiendo un presupuesto en el Congreso de la Nación que tiene un ajuste muy grande, un recorte muy importante presupuestario para las políticas de salud. ¿De qué recorte estaríamos hablando puntualmente? Mira, para que te des una idea, los hospitales y establecimientos públicos nacionales tienen un recorte del 22%, por lo tanto, vos imaginate que el hospital, por ejemplo, INAREPS, hoy no solo no tiene un ministerio donde depende y tiene una secretaría, porque es un establecimiento nacional, sino que además tiene un recorte presupuestario, por ejemplo. Porque a veces cuando decimos porcentajes se pierde, pero para que te des una idea, este presupuesto pondera en 17,8 centavos, o sea, 17 pesos con 80 centavos por cada 100 pesos para el pago de la deuda externa, mientras que para políticas de salud pondera 3 pesos con 50 centavos, cada 100 pesos. Esta es la proporción que este presupuesto de esta manera achica los servicios de salud, que después termina repercutiendo en, por ejemplo, se van a comprar 1 millón menos de litro de leche para chicos con bajo peso de 0 a 6 años. Digamos, cada una de las consecuencias de ese achique en el presupuesto termina siendo una consecuencia en algo que no compra el Estado, que concretamente no llega a una casa. Puntualmente, nominalmente, el comparativo entre el presupuesto del año pasado y el de este es 8 puntos menos, si se tiene en cuenta la inflación de 34,8, que es la que tiene ponderada el gobierno. ¿Y cómo continúa el debate justamente sobre el presupuesto 2019? ¿Ven esperanzas de poder lograr un cambio? Y yo creo que mucho tiene que ver con la manera en que lleguen cada una de esas personas y grupos damnificados al Congreso y si les dan la posibilidad o no de ser escuchados. Por ejemplo, acá en Mar del Plata hay una red de organizaciones viviendo con VIH que, bueno, se han acercado a Capital Federal y con otras organizaciones han pedido que el Congreso los escuche, porque en el presupuesto de salud ahí se estiman que va a haber 15.000 personas menos con tratamiento durante el 2019. Gente con VIH que no tiene acceso a la medicación es gente que corre riesgo su vida. Bueno, entonces, si cada uno de esos colectivos, personas con discapacidad, hospitales nacionales, el Hospital Posadas, por ejemplo, está haciendo un pedido importante porque les ajustaron los 22 puntos al hospital. Bueno, cada colectivo está haciendo su reclamo en el Congreso y, por supuesto, nosotros, desde el bloque del Frente para la Victoria, no vamos a acompañar este presidente. Vamos con algunos otros temas que tienen que ver con la actualidad. No va a haber clases el próximo día, lunes y martes, por un paro decretado en la provincia de Buenos Aires. Lo decretaron en esta oportunidad y no habrá clases en la provincia. En lo que va del año son 24 los días de huelga. Esta semana la gobernadora Vidal había cerrado por decreto la paritaria docente en un 19% y no descartó extender las clases en diciembre para recuperar días perdidos. Otro de los temas, rotundo giro en la investigación por la muerte del skater. La autopsia realizada a Martín Batelo, de 45 años, determinó que se trató de una muerte violenta provocada por un disparo. Si bien la escena indicaría un suicidio, no se halló el arma y la Fiscalía trabaja para descartar cualquier otra hipótesis.
Vamos a ver lo que ocurría en el día de ayer frente al Palacio Municipal. Un automóvil comenzó a incendiarse, rápidamente vino la policía, pero su dueña dijo que la ayuda provino de parte de los guardavidas que están haciendo un reclamo frente al municipio. Una conductora que circulaba por la avenida Luro en su auto dio cuenta que estaba saliendo humo del sector del capó. De esta manera, la mujer detuvo la marcha en la esquina de la municipalidad y en pocos minutos el Corsa terminó envuelto en llamas. En ese lugar se encuentran los integrantes de la Asociación Mutual de Guardavidas, que hace ya varias semanas están reclamando por la renovación del contrato para brindar su servicio en la temporada, con el temor de que 80 trabajadores se queden sin trabajo. Ellos fueron los primeros en asistir a la conductora. Asimismo, a los manifestantes que ayudaron a apagar el incendio, les costó controlar el fuego porque, según dijeron, los matafuegos de la comuna estaban vencidos. Poco después arribó una dotación de bomberos y extinguieron las llamas. Visiblemente afectada al ver cómo quedó el auto, la conductora del vehículo aseguró que si no fuera por los guardavidas, hubiera sido peor. Bien, vamos a la zona, nos ubicamos en Pinamar, concretamente una asociación entregó folletería para evitar adicciones, allí estuvimos. Comentarte que dejamos de llamarnos Casa del Adolescente, que ahora nos llamamos Espacio Joven, así que también aprovechamos la oportunidad para contarle a toda la comunidad de Pinamar. Esta propuesta surge con lo que es el programa de responsabilidad social compartida, más conocido como Envión. Es un convenio que tiene la Municipalidad con la Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, empieza en el año 2017, las chicas del equipo técnico se capacitan en Mar del Plata en 3 encuentros, junto con Cedronar. Es lo que buscaba era dar las herramientas a los equipos técnicos de Envión sobre el consumo problemático de sustancias. Así que las chicas adquirieron las herramientas para ser preventores en la comunidad. Esa fue la primera etapa que se hizo en el año 2017 y en el año 2018 la propuesta era que ellas puedan transmitirle a los chicos que asisten a Espacio Joven estas herramientas que recibieron de Cedronar y que puedan plasmarlo a través de un concurso que proponía el programa Envión en un formato audiovisual y en un formato papel para poder difundirlo. Y en el caso de que los chicos ganen este concurso, el spot publicitario sería el spot de toda la provincia de Buenos Aires, ya que participan otros municipios que tienen el programa Envión. Así que bueno, eso fue el fin del producto que se difundió en las redes. Le comparto con mi compañera, que fue la que trabajó con los chicos para llevar a cabo el producto. Sí, ¿cómo fue? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, primero muchas gracias por venir e interesarse por el trabajo que hicieron los chicos. La verdad que, como dijo acá María, simplemente lo que hicimos fue transmitir lo aprendido en las capacitaciones y ellos crearon, a través hicimos 6 talleres donde debatimos y trabajamos mucho la problemática. Y bueno, en realidad el objetivo más que nada de la campaña es visibilizar el consumo problemático como un problema social que involucra a todos los actores de la comunidad. Y bueno, a través de 6 encuentros, en forma de taller, debatimos, trabajamos un montón de cosas. La verdad que salieron cosas muy interesantes. Bien, vamos a la ciudad de Tandil en esta oportunidad porque de allí partió una delegación que participó de una importante jornada de natación. En esta oportunidad se trata de la delegación que representa a Unión y Progreso de esa ciudad. Sí, mira, el equipo actualmente lleva 9 meses. Los 9 meses fuimos alrededor de 10 torneos, más o menos, aproximadamente, no me acuerdo bien la cantidad. Lo más importante que hemos logrado en tan poco tiempo, los chicos salieron de la pileta, no, la mayoría, por decir unos 23 de los 26 que son de 24, perdón, de los 26 que son salidos del club, y que eso es lo más lindo porque la idea es aumentar los nadadores de Tandil, no distribuirnos los nadadores, ¿no? Que crezca la natación. Y los chicos han realmente crecido mucho en cuanto a la parte técnica, el saber del entrenamiento, han aprendido a entrenar, han participado en torneos oficiales todos. Ese fue mi objetivo, aguantar también que uno entre en un torneo oficial y contra equipos que ya tienen varios años, nadadores más experimentados y
digamos, contrarrestar la falta de experiencia, los tiempos, digamos, malos en cuanto a los chicos, el tiempo de carrera, ¿no? Me refiero. Pero nos supimos entender que era así, que iba a pasar esto, y la verdad que los resultados se dieron muy pronto. Imagino que a partir de todo lo que nos has estado contando, una evaluación más que satisfactoria para lo que es esta nueva etapa de Unión y Progreso en las nuevas instalaciones. Sí, la verdad que más que satisfactorio. Una muy linda instalación, la pileta de 6 carriles. Ahora están poniendo los partidores, que eso nos va a ayudar a mejorar en cuanto a la técnica de partida. Creo que en el balance del año, estar en el puesto 10 del país, creo que no hay palabras. Tiempo para Mar del Plata, para la zona, con la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional. 16 de máxima, cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves del sur rotando al sector norte y aumentando a moderados para mañana sábado. 3 de mínima, 18 de máxima, nubosidad variable y algo nublado. Domingo 9 de mínima, 21 de máxima, nubosidad variable y parcialmente nublado. Lunes 10 de mínima, parcialmente nublado, 21 de máxima, con tiempo inestable. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos para reencontrarnos luego, como siempre, a partir de la hora 19. Gracias y será hasta entonces.